Bueno, vamos ahora a hablar de la duodécima edición de la Fiesta de la Cabra Malagueña, que desde este viernes y hasta este domingo acoge el municipio de Casabermeja. 2 años después de no poder hacerse esta fiesta, pues por tema de pandemia, de COVID, regresa la Fiesta de la Cabra Malagueña y lo hace en la que es el municipio, bueno, yo creo que más representativo de esta cabra malagueña, de nuestra cabra más autóctona, Casabermeja. Tenemos a su teniente alcalde, Pedro Hernández, aquí con nosotros. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y bienvenido al programa. Y también Pedro, en este caso, no viene solo, viene acompañado por Toñi Trujillo, que es responsable de turismo de la Casa de la Cabra Malagueña en Casabermeja y además también guía oficial de turismo de la Junta de Andalucía. Toñi, buenas tardes. Buenas tardes. Toñi Trujillo y Paco Chicón, que es ganadero y miembro de Cabrama, miembro de la Asociación de la Cabra Malagueña. Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena por poder retomar esta fiesta que ya van 12 ediciones, contando la de este año, y que yo creo que es una cita para todas las familias, ¿verdad? Que es una cita lúdico-cultural en torno a la cabra malagueña, pero también una oportunidad de disfrutar de Casabermeja, de su entorno y de todo lo que nos ofrecéis y todo lo que habéis preparado, porque he visto el programa de este año es amplísimo. Pues sí, hacerte una observación, es la 13, el año pasado la pudimos hacer pero en un formato distinto a lo normal, ¿vale? Vale. Este año ya no permite hacer todas las actividades que lleva esta fiesta. Decimotercera, corregimos, decimotercera edición de la Fiesta de la Cabra Malagueña. Y decía yo, un programa muy amplio de actividades que van desde talleres hasta catas, sí, visitas turísticas, sí. Bueno, ahí estamos viendo el cartel. La verdad que cada año además hacéis carteles muy originales que se salen un poquito de lo habitual para este tipo de fiestas, con unos diseños gráficos muy chulos. La cabra tiene que ser protagonista, pero siempre hay algún que otro elemento y, por ejemplo, en este caso, la torre campanario de vuestra iglesia. Claro, que identifica Casabermeja. Y bueno, en esta fiesta nosotros, pues, es de la, por supuesto, de la Fiesta de la Cabra Malagueña, pero enseñamos todo nuestro Casabermeja, todo nuestro patrimonio, tanto gastronómico como cultural. Hacemos visitas guiadas a nuestros espacios VIP, como el cementerio, como es la iglesia, tal vez la Torre Zambra, Olivo Milenario. Hacemos unas actividades destinadas tanto a mayores como a pequeños. Uh-huh. y completamos un calendario de actividad, un horario de actividades desde la mañana, desde las 11 hasta las tardes, terminamos con música en vivo. Entonces, pues los visitantes pueden degustar unos platos maravillosos en los restaurantes de Casabermeja, que por cierto, acabamos de venir de hacer la ruta gastronómica, hay unas tapas espectaculares, y pueden visitar el mercado de quesos y artesanía, y después, pues, durante el día, pues, hay una serie de actividades que voy a dejar que también la explique parte Toñi, porque está muy implicada en lo que es referente a lo que es la cabra, las actividades que se realiza con la cabra, y en definitiva es una fiesta pensada para la familia. Yo sé que, por ejemplo, una de las actividades que más éxito tiene y más demandada es el darle biberón a un chivo, que eso es algo que quizá el año pasado no se pudo hacer, ¿no?, por el tema de la pandemia, y este año retomáis. Pero también hay un taller de queso. Cuéntame, Toñi, ¿qué habéis preparado en cuanto a talleres en los que pueda participar el visitante? Que el visitante, digamos, sea un elemento también o un individuo activo de la fiesta, que participe y se involucre. Bueno, el visitante se involucra totalmente. De hecho, nosotros lo que queremos es que esté lo más cerca posible de todos los talleres y de todas las actividades. Queremos que entre de lleno dentro del mundo de la cabra malagueña, que sabéis que es uno de los pilares económicos y gastronómicos de la provincia de Málaga. Pues lo llevamos desde a visitar a una ganadería en el que se puede ver el trabajo diario del ganadero, cómo realmente sale adelante pues este producto, ¿no?, tan extraordinario que tenemos, la leche, esta carne de chivo lechal. Pues lo metemos dentro de la ganadería, le enseñamos las instalaciones de una ganadería, lo llevamos a pastorear, los enseñamos a ordeñar, como se hacía antiguamente, que esto ya está prohibido, ya se hace todo, pues, con maquinaria, pero lo enseñamos como se hacía antiguamente, lo enseñamos a tirar con onda,
y bueno, luego pues los enseñamos a hacer queso, como el queso tradicional malagueño, que es un queso de leche de cabra malagueña y fresco, pues lo enseñamos a hacerlo de, partiendo de leche líquida, y luego pues le enseñamos también a distinguir entre los distintos tipos de queso de leche de cabra malagueña. Hacemos una cata sensorial, ¿no?, para que tengan también, que la fiesta pues tenga su toque gastronómico, y que es fundamental, también, claro, y pedagógico totalmente. Qué bonito. Y luego hablaremos de una ruta gastronómica que ya ha apuntado algo, Pedro. Hay una serie de restaurantes, un pasaporte que es un cabraporte, pero luego hablaremos de eso con Pedro, porque a mí me gustaría también hacer hincapié en la labor que desde Cabrama, desde la Asociación de la Cabra Malagueña, se ha hecho en estos últimos años por difundir todos los productos derivados de la cabra malagueña, que hay muchísimos, y algunos pues quizás no sean conocidos por el público, pero bueno, otros sí que es verdad, me refiero a otra parte del público, sí que conoce esos productos, y desde Cabrama se ha hecho mucho énfasis en estos últimos años pues en esos embutidos, en esos patés. Hay muchos productos que derivan de la cabra malagueña y que tienen una calidad enorme, ¿no, Paco? Exactamente, así es. La cabra, digamos, del cerdo se dice que se aprovecha hasta los andares, hasta pues los andares. De la cabra más que los andares. Tenemos que tener en cuenta que la cabra es el animal posiblemente que se domesticó antes, el animal, digamos, para sustento de las personas, ¿no? El animal que se domesticó antes para alimento de las personas. Entonces la cabra es todo, la cabra es leche, es queso, es carne, es mil cosas, ¿no? Siempre se ha dicho, en los términos rurales, digamos, tenemos un dicho, ¿no? Dice, donde hay cabra no llega el hambre, ¿no? Mira, y ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántas ganaderías más o menos puede haber de cabra malagueña en nuestra provincia? Y la producción que sale de esa ganadería, ¿se queda aquí en Málaga o buena parte se exporta? ¿Se está consiguiendo ya mercado exterior? Te lo contesto rápido porque además yo soy, digamos, también miembro de un consejo de Decor, ¿no?, que es donde comercializamos la mayor parte. Somos la primera productora de España, en leche de cabra, ¿no? Estamos hablando de la provincia de Málaga. La provincia de Málaga, todo el mundo se cree que es turismo, es el espeto, es el pescadito, y somos la primera provincia de Europa en censo caprino. Somos la primera provincia de Europa, si algo somos el número uno, es en cabra. ¿Cuántas cabezas de cabra malagueña puede haber? Cabezas en términos exactos no te lo puedo decir, no, porque actualmente estamos pasando por una crisis enorme, estamos matando muchas cabras, por desgracia, y el censo ha bajado mucho, pero estábamos sobre 1 millón de cabezas, 1.100.000, 1.200.000, puede haber bajado del millón seguro. Esta fiesta también es una oportunidad de poner en valor a la cabra malagueña y a esos productos que entiendo que allí podemos también adquirir, ¿no? Me imagino que hay puestos donde podamos, por ejemplo, adquirir, comprar embutidos, comprar patés, comprar productos derivados, quesos de la cabra malagueña. Sí, por supuesto. Hay la zona de mercado, un número bastante considerable de queserías que van a llegar y van a ofertar todos sus productos, no solo de queso, porque también se están produciendo, pues, por ejemplo, yogures y muchos postres. Entonces hay muchas cosas que se van a poder tomar de la cabra malagueña. El salchichón y el chorizo de la cabra malagueña está exquisito, es buenísimo, eso es un manjar, ¿eh? A mí me encanta. Pues sí, además este año se va a tener la ocasión de probar incluso en algunos restaurantes y también en las barras que se van a poner, complementando los restaurantes por la cantidad de visitantes que vienen. Se van a poder probar allí salchichón, chorizo y embutido de cabra, ¿vale? Puesto por la empresa de Caprisur, que está desarrollando estos productos. Pero hablábamos de esa ruta gastronómica, que este año hay una serie de, bueno, Casa Bermeja, entre otras cosas, es conocida pues por ser un poco salón comedor de Málaga, ¿no? De Málaga capital, porque es verdad que tiene una importante concentración de restaurantes, ¿no? En sus calles, y muchos de esos restaurantes participan en esa ruta gastronómica con tres modalidades. Tenemos menú, tenemos raciones y tenemos tapas. Sí. Las tapas, por ejemplo, están a 3 euros. Sí. Hay un pasaporte que habéis llamado cabraporte. Un cabraporte
que consiste, bueno, tiene que consumir en 4 restaurantes de la localidad, 2 en el exterior y 2 en la localidad, para obligar a la gente que tengan que ir a los restaurantes de fuera. Para eso también se pone un microbús que va circulando para que las personas no tengan que coger el coche. Y con 4 consumos, pues como premio, ¿vale?, pagando 1 euro de cabra aporte, pues se le da la camiseta de la fiesta de esta edición, con 4 consumiciones, 2 en varios restaurantes del pueblo, sí, y otros 2 en el exterior. En la periferia de lo que es del centro, ¿no? Fuera del centro. Sí, muy bien. Y para las visitas turísticas que vais a hacer a monumentos como el cementerio, monumento además nacional, ¿verdad? Sí, bien. Y BIC, bien de interés cultural, la iglesia que también es BIC, ese olivo milenario, ¿cómo podemos apuntarnos? Pues hay un punto de información que va a estar en el centro del pueblo, y en ese punto de información directamente se pueden apuntar para todas las visitas. Uh-huh. Y para todas las actividades. La sede de Cabrama, que decíamos que está allí en el mismo pueblo, muy cerquita de la iglesia, abre ese día y además lo hace con actividades también en su interior, ¿no? Sí, exactamente. La sede de Cabrama está abierta todos los días y el fin de semana pues va a estar abierta para las actividades que nos soliciten. Normalmente las actividades que nosotros tenemos son profesionales, no de profesionales del resto de España y de Europa. Uh-huh. Lo que sí me gustaría hacer hincapié es que la fiesta de la cabra malagueña la creamos unos cuantos de locos, digamos, entre los que me incluyo humildemente, para promocionar nuestro producto, ¿no? Cosa que ha seguido todos los, digamos, los gobiernos o ayuntamientos, indiferentemente de la ideología política o de la cosa, para poner en valor y para, digamos, apoyar o que repercuta económicamente, porque evidentemente el ganadero está mal, ¿no? Económicamente está mal. ¿Cuál es la forma, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista promoción del producto de la cabra, ¿no? Darlo a conocer y poner dar en valor. A conocer, porque claro, si no hay consumo del producto, claro, seguimos siempre igual, ¿no? Por eso es tan importante esto que estamos haciendo ahora nosotros aquí, ¿no?, conjuntamente con vosotros, ¿no?, la publicidad de nuestro producto, que llegue al consumidor. Pues eso, te preguntaba yo si la producción derivada de la cabra malagueña, desde la carne hasta productos derivados como pueda ser la leche, el queso, o por ejemplo los embutidos, los patés, los postres, ¿esos productos se quedan aquí en Málaga o también salen fuera? Desgraciadamente, te voy a decir la verdad, el 90% ahora, porque con un 5, un 10% nos estamos quedando a consecuencia de la, digamos, de la fiesta de la cabra malagueña y del oh my god, digamos, recordamos todos, sí, calendario lleno de cabritas, sí. Todo eso fue impulsado por Cabrama, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que afortunadamente, hombre, pues todas estas cosas es lo que nos lleva a que los productos de la cabra malagueña podamos conocerlo, y en Málaga, que no había prácticamente restaurantes que tenían en su carta el chivo lechal malagueño, ahora ya lo ofrecen. Lo tienen. Ah, bien. Empezamos distribuyéndoselo nosotros, uh-huh, con nuestra empresa, digamos, y ahora se lo distribuye otra empresa. Pero afortunadamente, la labor que hemos hecho todos, no solo Cabrama, nos hemos apoyado en el ayuntamiento, Casa Bermeja en pleno, uh-huh, los medios de comunicación, pues hemos logrado que ya el 95% que se lo llevaba a Cataluña, el cabrito nuestro, el chivo lechal malagueño nuestro, se lo llevaba a Cataluña, el 10% al menos se quede en Málaga. Ajá, bueno, dos apuntes más. Por un lado, bueno, no me gustaría dejar de recomendar a nuestros espectadores, que sé que muchos van a ir este fin de semana, desde el viernes al domingo, a Casa Bermeja, esa 13ª edición de la fiesta de la cabra malagueña, que visiten también el Museo de Cerámica, que está genial, es una maravilla y yo creo que merece la pena su visita. A mí me encanta, es muy llamativo la colección de cerámicas que tiene allí el antiguo párroco de Casa Bermeja, que, bueno, pues él abre amablemente ese museo, cede esa colección, en este caso al pueblo de Casa Bermeja, para el disfrute de los vecinos y de visitantes, y que está muy cerquita, la misma calle de la iglesia.
Sí, está en la calle de la calle Real, la parte de arriba, y está abierto para en la fiesta para poder visitar, y ahí hay una exposición. Se lo debemos este museo a Sergio Ferrero, que fue el que a través de antiguo hacer párroco, belenes, ¿no? Antiguo párroco, ya jubilado, sí, creo. Sí, y empezó el pueblo con él a promocionar sus belenes en Casa Bermeja. Uh-huh. Y a partir de ahí se empezó a trabajar la cerámica. Además, cerámica a nivel internacional, es una colección, sí, de cerámica, claro, internacional. Y él pues ya tiene, bueno, él ha cedido mucho de sus obras, con contactos también se tiene una colección bastante importante de varios puntos de internacionales, y se sigue él haciendo cursos para intentar fomentar la artesanía en Casa Bermeja, y por ejemplo desde el ayuntamiento premios que se ofrecen pues suelen ser de cerámica, como para fomentar la cerámica de Casa Bermeja. Qué, ¿no? Bien. Y luego la otra cuestión importante, ¿a partir de qué hora recomienda a nuestros espectadores, Pedro, que vayan a Casa Bermeja el viernes, el sábado y el domingo a esa fiesta de la cabra malagueña? ¿Una hora buena para llegar? Sí, pues mira, para las actividades lo bueno es empezar, la actividad empieza a las 11, ¿vale? Mientras que una hora buena para llegar es a partir de las 10:30, las actividades, por ejemplo, el mercado abre a las 11, ya se puede empezar a dar una vuelta por el mercado para ver productos. La actividad de primer bibi que se le da es a las 12 y después se repite a las 5, ¿vale? Uh-huh. De la tarde. Y después la Casa de la Cabra Malagueña, que Toñi gestiona todas las actividades, pues empieza a partir de las 10:30. A partir de las 10:30 tiene jornada de puertas, ah, abiertas, de 10:30 a 2 y de 4:30, sí, a 6. Uh-huh. Y va a haber 3 visitas guiadas, en las que se va a contar toda la historia de la cabra malagueña, sí, y demás, a lo largo de la mañana, 2 por la mañana y 1 por la tarde. Y se va a hacer también un taller de quesos que se hace a las 12 de la mañana, y la cata guiada de queso se hace en la parte de abajo y se va a hacer también a la 1 de la tarde, el pastoreo a las 11 de la mañana. Luego hay un inciso que me gustaría hacer, que creo que es muy importante, y es poner de manifiesto que esta actividad que se hace en la fiesta de la cabra malagueña es una actividad que no solo se puede disfrutar este fin de semana, sino que durante todos los fines de semana del año hay actividades abiertas para que la gente se pueda apuntar de forma independiente y venir a conocer y hacer cualquier actividad con la cabra malagueña. En, ¿vale?, la Casa de la Cabra Malagueña. En la Cabrama. Casa de la Cabra Malagueña. Y las actividades, por ejemplo, de ver los monumentos, BIF y todo, también hay una programación hecha de fin de semana, que se hace senderismo, que se visita tanto los bits y durante toda la... A través de la red de turismo, en las redes sociales y en la página web del ayuntamiento. En la página de turismocasabermeja.es. Turismocasabermeja.es. ¿Vale? Estáis a 20 minutos de Málaga Capital, sí, claro, o sea que estáis muy cerquita, somos municipios vecinos, así que este fin de semana tenemos una cita con la fiesta de la cabra malagueña. Y también hacer un inciso, lo que es en la carta en Casa Bermeja, casi todos los restaurantes mantienen en su carta productos de la cabra malagueña, ¿vale? Durante todo el año. Durante, o sea, todo el año. Se promociona, uh-huh, precisamente para eso, para que sea un sitio de referencia para comer chivo lechal malagueño. Convertir un poquito el hábito gastronómico, claro, del malagueño, para que diga, oye, no solo en la fiesta, sino que durante todo el año vamos a consumir y vamos a apostar por el producto local, que además es el producto más cercano, y al final, pues si beneficiamos a nuestro entorno más próximo, también nosotros nos estamos beneficiando al final. Exactamente. Oye, muchas gracias a los tres y que sea todo un éxito esta 13 edición, 13ª edición de la fiesta de la cabra malagueña este fin de semana en Casa Bermeja. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Diego.